La policía en Arauca dio algunas recomendaciones durante el día de la fiesta de los niños, Halloween. También hizo un llamado a los padres de familia para que no dejen a sus hijos solos y tener mucho cuidado a la hora de recibir dulces. La Policía Nacional en el departamento de Arauca entregó algunas recomendaciones con motivo del día del Halloween en esta región del país. Los niños no se pueden dejar ni un minuto solo en los sitios públicos. La Policía Nacional durante estas celebraciones está adelantando una campaña denominada Día Dulce de los Niños, Todos Construimos Seguridad. Hombres y mujeres del Departamento de Policía Arauca estarán presentes en las calles y en los sitios de mayor afluencia para garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes compartan con sus familias en estas actividades de celebración. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, dijo que la primera recomendación a los padres de familia es que no dejen a sus hijos solos. Es importante que los padres de familia atiendan algunas recomendaciones para que sus niños, niñas y adolescentes no se vean afectados durante el día de hoy. La primera recomendación es que no dejen a sus niños solos. Son muchos los riesgos y los peligros a los que se pueden ver abocados en este día. Sabemos que, infortunadamente, algunas sectas y grupos aprovechan el día de hoy para hacer algunas celebraciones de tipo satánico y pueden utilizar e instrumentalizar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es el llamado para que en ningún momento los dejen solos. También recomendó que por la celebración del Día de las Brujitas se puede presentar algunos accidentes de tránsito. Importante decirles que el día de hoy también es un día donde las estadísticas nos demuestran que hay muchos accidentes de tránsito y donde se ven afectados los menores de edad. Por eso es importante que siempre estén acompañados, que nunca les permitan deambular solos por las calles y las avenidas de la ciudad para que no vayan a tener ningún tipo de inconveniente. Importante que los niños estén totalmente identificados en sus disfraces o en sus vestimentas para que en caso de que los niños se extravíen puedan ser ubicados con facilidad y cualquier ciudadano pueda entregarlos a la Policía Nacional y poder obviamente dar con el paradero de sus padres. El alto oficial puntualizó que los niños podrían ser intoxicados con algunos dulces durante la noche de Halloween. Y por último, tener presente que los niños, niñas y adolescentes también pueden ser objeto de intoxicaciones con dulces o con sustancias que puedan ser repartidas en algunos sectores de la ciudad. Hay que tener cuidado con todos los alimentos que se puedan recibir el día de hoy, verificar que sean alimentos que estén en perfecto estado de conservación, que no vayan a estar en estado de descomposición, para que nuestros niños no se vean afectados en su salud. Por último, recomendó que cualquier situación que se presente, llamar a los números de emergencia de la Policía Nacional en el departamento de Arauca.